She's the queen of style, stay. So turn that energy. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barn stop. She's jumping, leaning, hopping. Her prances are popping. Look at her style and grace. When she keeps that pace. Y déjenla pasar, que si no, no llega. Es la conductora más pulenta de la televisión argentina. La única capaz de conducirte un ciclo con los ojos cerrados. Ella es Laura Oliva. La cuenta regresiva. ¡Dios mío! Todo lo que va a pasar esta semana es todo cuenta regresiva. El último tal cosa, el último tal otra. No sé, iba a decir qué lindo, pero no sé, los voy a extrañar. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Lo que sí, esta semana, que es la última de nuestro ciclo, arranca con el señor Javier Carbone en el saxofón. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mire cómo va a estar unos días acá en nuestra última semana. ¿La pasó bien? Muy bien, ¿o lo sufrió? No, al principio un cachito, pero... ¿Al principio lo sufrió? Cuénteme cómo fue la experiencia. ¿Por qué? Una experiencia nueva. Claro, una experiencia. Y está muy inseguro con esto. La verdad que sí, no, pero... Viste, mirá, si ¿qué tengo que hacer? Y el otro que está bien pensando en cualquier cosa. Pero no, me hicieron sentir re bien, la verdad que muy contento. Bueno, lo esperamos el año que viene cualquier cosa que Mauricio no pueda venir. Bueno, hoy quiero todo. Quiero detalles, quiero, ¿no?, de la gira. Quiero ver su experiencia, la gente, cómo la pasó, ¿no? Si la gente le dijo algo, si le comentaron algo, cómo lo fue viviendo. ¡El señor Fernando Vallés en la batería! Primero que nada, te has cortado el pelo. ¿Te lo cortaste allá en la puna, el pelo? Me lo he cortado antes de salir. ¡Ah! En última semana me hacen personaje, todo. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien en la gira? ¿Lindo? Bien, estoy un poco apunado, pero... Está un poco apunado. Ah, ¿le pegó la pune? Viste que sí. ¿Tuvo que masticar coca? Un poco. ¿Masticó? Sí. Se quedó pensando. Se quedó pensando si la masticó o alguna, ¿no? Okay. No, pero sí. ¿Cómo le pegó? Dígame, ¿cuáles son fueron los se mareó, se ve el dolor de cabeza? El efecto de la coca mascada. No, el efecto del apunamiento. No, mucho calor y baja presión, entonces uno se apuna y tiene reflejos lentos. Me alegro, eso le pasa por irse. Me alegro mucho, ahí está, soy así, vengativa. El que está en el piano, como siempre, a punto de no poder comprarle los pañales a Matilde, es el señor Hernán Matorra. ¡Bravo! ¡Ay, qué hinchada! ¡Ay, por favor! ¿Cómo le va, Maestruli? Muy bien, muy bien. ¿Lo volvieron a reconocer por la calle? No. No es para tanto, no es para tanto. No. Bueno, muy bien, pero ya con una vez está bien, ya ¿no es cierto? Suficiente. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Arrancamos última semana, pero no por eso vamos a andar repitiendo zapatos ni nada. Zapatos nuevos de Michelucci. Mire lo que son, una cosa impresionante. ¡Qué zapatos! ¡Dios mío! Hoy me puse medias porque con el short va media. Me dice, no te pongas media. ¿Cómo me voy a poner media con el short? Ahí está. Tengo un shortcito. Shortcito peuque. Y la remerita es de Lovely Rita. Ustedes se habrán dado cuenta que me estoy tocando así los tiempos, todo. Porque, bueno, es la última semana. La queremos disfrutar. En la última semana vamos a empezar a cerrar ciertos ciclos, digamos, ciertas cosas que fuimos haciendo durante todo el año. Aunque no lo pueda creer, uno ha pasado todo el año, digamos. Y que en la última semana le tenemos que rendir un cierto homenaje. Este monólogo, como les decía, tiene que ver con alguna vez hemos hecho las noticias locas de internet y hoy vamos a hacer el último monólogo de las noticias locas de internet. Muy bien. Esas noticias que vos mirás en el Google y decís, Dios mío, qué mal está la humanidad de pedo. Estamos acá de pedo. Les digo, en cualquier momento, como los dinosaurios, hacemos así. Esas noticias que te ponen los pelos de la nuca de punta. No, ¿cómo voy a decir los pelos del cuchico? No. ¿Qué se creen? ¿Pero qué se han creído que soy? ¿Qué cosa? Nunca. Imposible. Nunca una guarangada. Nunca acá. No, siempre más culladita, pero bueno, alguna vez ha salido. Ay, ¿cómo están? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa?
No, bueno, para la guarangada lo tenemos a Mr. Ojete. No, muy bien. Bueno, la cuestión es que arrancamos. Yo te voy a hacer poner de buen humor, gordito, hoy. Bueno, hoy arrancamos con la primera noticia. Yo sé, no se ofendan, no sean culo crespo, no sean así. Yo sé que ustedes no quieren, que ustedes lo que disfrutan de este programa es que justamente nosotros no hagamos las noticias que se hacen en todos lados, que no hablemos del tema que se habla en todos lados, pero tampoco podemos vivir en un termo, no podemos vivir en un frasco de mayonesa. Tenemos que hablar de esto. Igualmente, ustedes saben que con nuestra marca registrada nunca vamos a hablar de esto de la manera que hablan todos. Esto es Wanda Nara, chicos. ¿Cómo no vamos a hablar de Wanda Nara? Es imposible, perdónennos. Wanda, no vamos a hablar de ella, del divorcio, de todo eso. Vamos a hablar, como recién lo veían, del tatuaje que se hizo este muchacho. Aprendan, aprendan, pedazo de mierda, lo que es el amor. ¡Uy, se armó un quilombo! ¡Uy, se armó un quilombo! ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué cosa? Tatuarse el nombre de nadie. No, lo que no hay que hacer es a la mujer del amigo. Chicos, lo de tatuarse es lo de menos. Bueno, lo que eso no... podría... Esto, Vallés tiene una lista de prioridades rara, digamos. Podría ser. No, podría ser que te pase lo de este muchacho. Ay, qué lindo que eso. Hay veces que el apunamiento lo pone sensible. Es verdad, puede ser que uno se enamore. Igualmente, a lo que voy, es que este muchacho... ¿Eso quisiste decir o estaba haciendo otra cosa? No, que uno no, se enamore, sí, claro. Bueno, pero de ahí a tatuarse, porque aparte parece que este tatuaje, este muchacho se lo hizo sin la prueba de amor, chicos. Dicen las malas lenguas que todavía no tuvo la prueba de amor. Sin embargo, se puso el Wanda, así todo, pero aparte durante... Mirá lo que es, le ocupa todo el brazo. Yo no me quise tatuar el nombre de mis viejos porque no sé si alguna vez me quiero separar de mis viejos. Imagínate, los quiero mandar, me quiero decir, no, esos no son mis padres. Y este tipo se puso eso, una cosa impresionante. ¿Cómo hacen estas mujeres? Hay que hacerlo. No, parece ser que si alguna vez cambia o si alguna vez el amor se va a poner guantanamera, digamos, y se va a dedicar... Y se va a dedicar, no sé, a la música tropical y ese tipo de cosas, ¿no? Lo jodido de hacerte ese tipo de cosas... Bueno, en este caso no tanto, pero lo jodido de hacer este tipo de cosas es que después tenés que andar con polera en enero, chicos. Esas cosas después las pagás muy caro. Un beso a Juan. La boludez se paga, se le digo los... Sí, yo te digo, la boludez se paga y los boludos no son inocuos, chicos. Son dos cosas, los boludos te quitan salud. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Así que le mandamos un beso grande a Wanda Nara. La verdad, chapó, no sé qué hace esa chica, digamos, para lograr las cosas que le pasan, pero le mandamos un beso grande, un beso grande. No sé, ¿cómo? No digan guarango, qué cosa que son, tremendo. Igual, el tema de si uno se hay que enamorarse o no con de la mujer de un amigo es un tema que daría para largo. Esto de lo que las mujeres de los amigos tienen bigotes, todas tenemos bigotes, chicos, digamos. A ver, todas nos depilamos, todas tenemos bigotes. Todas somos Frida Kahlo, si no nos depilamos y que no se hagan las pelotas, boludo. Bueno, segunda noticia. Parece ser que una mujer, viste que estas cosas siempre pasan en Ohio, en Wisconsin o en algún lugar de esos que nunca se sabe dónde están. Una mujer decidió vivir como si estuviera en la época victoriana. Según ella, que ni Sarah Krishner. Ay, mi vida, eso me lo pusiste sin que yo te lo marque. ¡Ay, mi amor! Dijo esto. ¿Sabés qué dijo por dentro mientras estaba haciendo la cartulina? Dijo, esta pelotuda, el nombre no se lo va a acordar. No sé, porque yo no se lo marqué y me lo puso igual. ¡Ay, mi amor! Bueno, la cuestión es que esta buena muchacha Sara parecía que le gustaba mucho la época victoriana, qué sé yo. Y un día, escuchen la pelotudez del disparador, un día el marido le regaló un corset. Y ella miró el corset y dijo, es hora de vivir en la época victoriana. Lo vivió como una señal. Y el marido... No tenía mucha idea. No tenía muchas luces, Sara, parece, ¿no? Es y aparte, como porque yo soy vegetariano. Claro, por no comer sándwiches de salame. Es la misma pelotudez. Digamos, no, la cuestión es que el marido le regaló el corsé para que lo combinara con las portaligas, no para que se pudiera. Pero, gorda, te equivocaste. Menos mal que el marido no le regaló un hacha, ¿no? Porque si no, dijo, es momento de vivir en la época de Enrique VIII y le cortaba la cabeza al marido. Cabeza que usted quiera, elija la que hay. Hay muchas en el cuerpo. Bueno, muy bien. El pastor taxista. Hay una que no va, Luciano, pero no te avisé. Bueno, es la última semana. No importa. Escúchame. El pastor, mira la cara de chanta que tiene el negro. Es una cosa impresionante. Es pastor y parece ser que la iglesia no daba. No es como acá, que se van cada vez más para arriba. Parece ser que la iglesia no daba, entonces se dedicó a ser taxista. En un momento, si hay algo a quien la gente le confiesa las cosas, es al taxista, ¿o no? En las que la gente se sube y dice las cosas. Entonces él dijo, voy a hacer y voy a unir las dos profesiones. Y parece ser que durante el viaje te ofrecía la confesión. Vos te subías y decías, pobre negro, la cantidad de porquerías que debe haber escuchado, por el amor de Dios. La cuestión es que cuando le hacían el control de alcoholemia, parece que le dio 86. Pero la excusa que puso es que cada vez que confesaba tenía que tomar el bis. Nadie sabe, nadie fue a una misa en su puta vida. Entonces nadie sabe. No, están todos callados. La sangre de Tatita Dios, claro, por eso. Entonces parece...
Ahí está, le daba, parece que le daba todo el negro, parece que le daba la hostia, le daba el vino, le daba todo y terminó con un pedo negro. Bueno, la cuestión es así. Yo tampoco a vos te había leído, no, ese no va. Dame vuelta la cartulina que ese no va. Bueno, muy bien. Este es muy lindo. Hay un hombre que ha sido condenado al escarnio público. Parece ser que el tipo se hizo el tangalanga, míralo, ahí está en la foto. Se hizo el tangalanga, llamaba por teléfono a unos policías para insultarlos o para decirle no sé qué cosa, lo pescaron y el juez lo condenó a ponerse ese cartel durante tres horas, ¿sí? Durante una semana, frente a la ventana de los policías para pedirles disculpas. Ahora, más allá de la gracia de la anécdota, ¿quién es? No por el physique du rôle, ¿eh? Sino por el rol solamente. Sáquenle el physique. ¿Quién es? ¡Claro! ¡Sí! Es Álvar teniendo la cartulina. Chicos, por Dios, aumentenle el sueldo, porque si este tipo de castigo se pone de moda, lo perdemos a Álvar. Te quiero parado frente a mi ventana con una cartulina diciendo Laura, volvé el año que viene. Te lo pido, por favor. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo. Vamos a arrancar este hermoso programa que no me obliga a confesarme en el taxi, que no me tatúa absolutamente nada, que nunca reconoceremos que somos unos pelotudos y mucho menos con la cartulina en la mano. Esto es Aceite de Oliva. Lo insólito de este programa es que esté al aire, chicos. ¡Hey! ¡Estas han sido las noticias por última vez! Noticias, obviamente. En el reportaje, el señor Freddy Villarreal, un amigo, una persona que yo adoro. No te vayas, va a estar muy divertido. Ya venimos. Momento de agradecerle a Casa Mani, sí señor, ¿no es cierto, Álvaro? Por los instrumentos, y ya saben que si van de mi parte tienen un descuento en la matrícula de la gran escuela musical Mani. Nuestros muchachos, inclusive el señor de la Puna, está vestido por matices. ¡Qué suerte! Antes de que termine el programa pudimos tenerlo a él, me encanta, yo trabajé con él, la verdad que nos llevamos muy, muy bien. Vamos a ver si trabajamos de nuevo, ahí estamos con algunas cositas. Es un placer tenerlo aquí en Aceite de Oliva, el señor Federico Pérez de Villarreal. ¡Ay, mira cómo te has robado en el escenógrafo! Buenas noches, qué buena onda. ¿Viste lo que es? Delicimo. Pero sí, no sabemos por qué te dijeron eso, pero les pareció que estaba... ¡Ay, no te hubiera nada! No te hubieras molestado. ¿Cómo son de esos? Sé que tienes uno, pero lo puedes cambiar. Sí, aparte... Bueno, hay de otro color. Ese se me está desvaneciendo, así que te agradezco. Mira, te lo dejo acá. ¿Cómo va a ser así? Párate acá al ladito mío. Sí, mi amor. Ah, bueno, ya está, es costumbre. Frente, vamos a arrancar. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar con un Google. Alguno que vos, nosotros buscamos en Google, alguna pavada que decir, nos llama la atención y decimos, uy, ¿por qué dijo esto? Y así arrancamos. Ah, ¿te dio miedito? Sí, a ver, uno dice tantas pavadas, a ver. El Google dice, por el fútbol me agarré a trompadas con Tinelli. Sí, es verdad. No. Nos tuvieron que separar. ¿Ese es el título? Ese es el título, ese es el Google. Y de ahí vamos para adelante. Séntate ahí en Bueno, muchas gracias. Ahí está, perfecto, con eso termina. Me encanta la decoración. Primero me encanta cuando te toman un nombre o el apellido o algo para hacer algo. El juego Oliva, de palabras. De Oliva, ¿cuántas juegos de palabras te hicieron? O sea, vos venís portando un bagaje de... Exacto. ¡Oh, Oliva, como aceite de oliva, Oliva! Pero por suerte ahora rindió para algo. O sea, todas las cargadas. Viste que en un momento vos decís, bueno, todas las cargadas que me comí en algún lugar tuvieron su fruto. La más original de Oliva que hayas recibido, más que aceite de oliva... cuando empezó todo lo de oliva extra virgen y oliva de eso, por el tema de la virginidad. Exacto. De hecho, cuando el libro, un libro que escribí, que le pusimos oliva extra virgen, ahí dije, bueno, entonces acá empezó a rendir. Capitalizando. Lo que hizo merma en uno, lo que le molestó. Sí, y la más molesta, te digo, la que estuvo buena y la más molesta es la cuando voy al comer afuera y pido ensalada. ¿Con qué aceite? El tuyo. Claro. Esa es, bueno, está bien, ok. Estábamos en el tema de las piñas con Tinelli. Ah, bueno, fue una... Una cosa de hombre, de testosterona. Yo soy muy agarrido para jugar al fútbol, muy rústico. Ajá. Y este... ¿Solo para jugar al fútbol? Mira cómo me tiraste así un... Bueno, no te hagas la psicóloga. No, ahora. Vos sabés que vos tenés la manzana rodeada, vos lo sabés. Mamá es psicóloga, alguna que otra mujer que... Psicóloga, la actual psicóloga. La actual psicóloga.
psicóloga, alguna que otra que ha quedado por ahí también psicóloga. Sí, todas psicólogas. No, pero de verdad, rústico también, porque rústico es un... No tiene una linda palabra. Me tomo muy en serio todo. Entonces hay veces que se me va... me voy de vuelta y nunca mala leche, jamás. No, no. Pero, y Marcelo es conocido. Marcelo es conocido porque también todo lo que emprende lo hace con mucho tesón. Le pone mucha dedicación. Y bueno, ahí tuvimos un encontronazo, pero nada, no pasó más. ¿Pero quién fue? ¿Es sucio para jugar? ¿Es sucio? Yo estoy por cerrar un contrato, no podría hablar. Decime si es sucio. Decime, para. Es calentón. Es calentón. ¿Pero quién fue el que hizo la macaneta? Los dos. Ay, ¿cómo tal? Pero cuando firmes, venís y me contás. Sí, los dos. Y es más, me acuerdo que habíamos ido en dos traffic. Bueno, traffic, ya. No, sí, es como chivo. Cuando yo digo el Cipe, que es el Pampernick. Sí, claro. Pero habíamos ido en dos camionetas diferentes y cuando volví, insólitamente, que nos peleamos, se fueron todos al hotel y yo me volví solo en la camioneta con el chofer. Nadie se subió conmigo, no, era el loco del grupo. Claro, obvio. Y no nos hablamos durante un tiempo, que habrá sido media hora, 40 minutos, que nos veníamos por ahí y nos esquivábamos. Y en un momento yo subo a buscar una cosa en mi habitación y bajo en el cuarto del Hotel Conrad y entra Marcelo solo. O sea, de pedo nos encontramos ahí después de irnos fuertemente a las manos. Y nos miramos y nos dimos un abrazo. Claro, ¿y cómo? Pero ya está listo. Qué mariconada, toda una mariconada lo que me contás. Sí, qué mariconada la tarde. Bueno, mariconada, pero se pone la carita también. No, eso sí, pero después se abrazan como si realmente hubiera pasado. Pero el fútbol es así. Dios mío, ¿vos sí. sos muy fanático? Sí. Más sí. allá de cuando jugás vos también de equipo. Sí, soy fanático. ¿Sos de La Plata? Soy de La Plata. Una vez fui a ver a Estudiantes y volqué con el auto y lo dejé volcado y seguí, hice dedo para seguir a la cancha. Y encima perdió Estudiante. Eso fue lo más doloroso. Vos sabés que yo tengo una... Yo sé que el reportaje es tuyo, pero yo tengo una... Porque es esta cosa de la pasión, de lo distintos que somos. Yo tenía un novio, ¿no? Jodí que me llevara a la cancha. Me llevó a ver... No era un River Boca, era un Boca otra cosa. Él era fanático de Boca. Fuimos a la cancha. Yo soy medio es claustrofóbica, pero de las multitudes. Tiene otra cosa. No es de... Pero es sabías a dónde estaba yendo. Sí, pero me llevó a platea. Todo él me prometió que no era para tanto. Pero yo estaba... El ingreso. Estaba mimosa. Entonces... Entonces, en un momento digo, vámonos antes, 5 minutos antes, para que después no tener que salir con toda la masa. Eso es lo peor que le puedes decir a un hincha fanático, claro, porque el que se va antes es un pecho frío. Eso era amor. Pero le dije, si no, esta noche, entonces me llevo. No, espera, viste que a veces tiene un cierto poder. Yo nunca le he usado mucho para eso. No hay nadie más calzonudo pero... que llevar a una mujer a la cancha. Bueno, ¿qué calzonudo? Porque le pedí, pero para que no termine ahí la neda. Cuando salimos 5 minutos antes, diciendo no va a pasar más nada, salimos, vamos con el auto, hacemos una cuadra y se escucha gol de Boca cuando lo hiciste ir. No el no. último, la cara de ese hombre, obviamente no duramos nada. Bueno, después, por eso te iba a decir, no prosperó. No prosperó para nada, digo, pero bueno, para nosotros y para mí, yo me di cuenta de la gravedad del hecho por el que le vi la cara, pero para mí había sido bueno, sí, no es para, bueno, lo ves por tele, se descompensó. No, es como decirle a una mujer, vámonos 5 minutos antes en una reunión de tupper, no podés. No es lo mismo. Porque en ese no se escapa la olla en un momento. ¡Qué fea! ¡No! Esa es la que yo tenía que haber vendido. ¿Antes de qué? Antes del sorteo. Que me gano la juguera, una que es como... Porque Mató, bueno, ya sabemos, Mató ha ido muchas reuniones de tupper. Claro. ¿Cómo se viene el año que viene? Bueno, primero, el verano. Sí, Carlos Paz. ¿Cuándo estrenan? El 20 de diciembre. Cada vez se estrena, ¿viste? Antes. En marzo se va a estrenar, pero para la otra temporada. Claro, sí, marzo es... El 20 con Mansión Imposible, con Emilio Dizzi, Mariano Yudica, Iliana Calabró. ¿Cómo te llevas con la temporada enterita, el viaje, instalarte allá? Lo mejor que me puede pasar. Sí, lo te mejor. Encanta. No me banco más Buenos Aires. Yo sé que esto está promovido por el gobierno. Por el gobierno, ciudad, no importa. Pero hablo de la adrenalina capitalina, el tráfico. Estoy muy cansado. Y yo sé que allá tengo todos los días el relojito de hacer las 2-3 funciones.
después de dormir, descansar, estar con mis hijos y a la noche. Y bueno, no me cansa eso. Escúchame, en el próximo bloque vamos a jugar al culo sucio. ¿Sabías eso? ¿Te avisaron? No, yo me he bañado. Me gusta cuando es de trampa la cosa. Cuando lo sé. Les digo, no, vení, vení, que vas a relajar. ¿El culo sucio cómo era? Saca... ¿El de la carta que le sale? Ahora yo te voy a enseñar. Vos quedate tranquilo. Pero antes, sácame una de las tres tarjetas que con el tema de mi apellido... Miren, apoyabazos esto. No, ¿qué son, no, el aceite no, porque está pegado. Pero las tarjetas están para elegirse. ¿Y de las tres, solo una? Una, solo una. Todo el mundo va al medio, ¿no? En general, sí. Y o vos sea, querés ser distinto. Y no, porque claro, porque dijeron, va a elegir el medio, y en el medio le vamos a poner la que... Todas son tremendas, porque aparte las cambio cuando yo quiero. Entonces, digo lo que se me antoja. ¿Estas las escribe Cristian Alonso? Todo lo escribe Cristian Alonso, no, con Nico Marina también, pero Cristian, viste cómo es. Yo he tenido que tachar cosas, partes enteras de los monólogos por Cristian. No, no quiero ver mucho a más. A ver, le mandamos un beso a Cristian, que lo queremos. Aceite de oliva extra virgen. ¿Qué pasó? ¿De qué sos virgen? Ah, la pelota. Extra es, sos virgen y así quedarás. Pero primero arranquemos de por qué de qué sos virgen. De la falsedad. No, no seas pelotudo, dale, contesta algo lindo. De la injusticia. Elegí un deseo. La paz en el mundo. La paz en el mundo, no me rompen. Salvar a las ballenas. ¿De qué sos virgen? ¿De qué soy virgen? No sé. ¿Querés pensarlo para el bloque que viene? Y porque te quiero dar una respuesta que tenga que ver, que le dé sentido a la pregunta tan pelotuda. ¿Vos sabés que hablando de eso mismo, nosotros después hacemos una lista que es los que contestaron y los pelotudos al que hubo que darle el corte? Chau, ya venimos. Orquesta garpa, porque después va a haber que contratarlos o renovarlos. Hay que garparles. Si la orquesta garpa, hay que garparles. Claro, vos de eso decímelo a mí. Después lo evaluamos. No tenés que estar atento al baterista acá de Diondez que se vaya diciendo sí, en este juego. Sí, sí. El terreta, eso garpa también. Uy, qué lindo, cómo le bajo línea. Sí, él no es que no está atento, pero es que no entiende los remates. ¿Entiende? Ah, okay. Él está atento, pero ese era el remate. No, en serio, dice. Bueno, apunado. Está apunado. ¿Ah? Hoy está apunado, exactamente. Vamos a probarlo con alguna hediondez así. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo mi hermano que está haciendo un curso de albañilería y también está haciendo un curso de esgrima. Y no se decide. Para mí está entre la espada y la pared. Porque... Bien. Eso es para... Para ir practicando. ¿Por qué los buzos de aguas profundas cuando tienen que trabajar patalean? No, viste, ese no lo agarro, ese no lo agarro. Esa si no le llegas a señalar... Esa no fue con un modem de 56K. Sí. Promedio. Esa quedó así. Es extra virgen. Bueno. Ah, lo de extra virgen, No, no paramos de hablar, me olvidé. Bueno, es ya así. Está, ya pasó. Pero ¿cómo? ¿De alguna parte del cuerpo? ¿De algo? No. Bueno, primero que nada, vayamos bajándolo. De ninguna ¿cómo parte? No. El culo es unisex, ya lo dijo Chiche Hellblum. Chiche Hellblum, tenés razón. Che, o sea que no sos virgen de ahí. No. ¡Eso es! Vos solito te metiste, mi vida. Mira, el otro día decíamos, bueno, acá son los momentos en donde después dice de derrapamos. Bueno, ¿qué tiene? Ya van a decir, Freddy dijo que se acostó con un hombre acá, en la mi puta vida. No. La pregunta me es... Me encantaría. Escúchame. ¿Un dedo califica? Pero estamos jugando las cartas pero o estamos no, haciendo pero, el de Rampola. ¿No es que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? No, es no una puede, desgracia. No, ustedes no rompen hacer. La bola en todo momento. Decime. Ya empezamos con la mujer rompebola. Escuchá, no puede. No. No me tildes de rompebola si no puedes contestar. Es un órgano sexual a considerar. También. ¿El dedo o la o el ano? El ano, dijo. ¿El ¿A dedo qué o va el ano? El dedo o el ano. Sí, se puede. Pero sí. Bájame los pares, te pido por es que Dios. Que me estás calentando. Ah, ok. Bueno, ok. O sea, en el paquete entra también el ano. Sí. Mira, se atragantó. No, digo, en la zona. Estoy tratando de... Pero se puede hablar en serio estas cosas. No las vayas pasando, juntalas en pares, abuelo. Bueno, acá junté en par, ahí está, dos. Uy, hasta que las encuentre, Dios mío y la Virgen. Bueno, tres, ahí está. Tres y tres, se me había visto un cuatro.
No te viste? Hablo, porque si no... Ah, ¿la querés ver vos ahí? Porque no, yo estoy jugando a cámara. Porque vos te cagás en el cameraman. Yo estoy haciendo... Mira, yo se las estoy mostrando. Todo, pero después de que hiciste cualquier cosa... Yo puedo hacer todo junto, ¿no? Como vos que tenés que dejar el auto volcado no, y poder llamar. Pueden hacer de todo las mujeres, menos un helado bañado. Eso lo voy a sostener toda mi vida. No pueden... Vos si vas a una heladería y te encontrás con una mujer que te dice... Te agarra el papel, cagaste. Tratá de escaparle, porque primero, el helado va a estar muy chiquito. Muy bien. Es así. Muy bien, dice. Y si lo llegás a pedir bañado, se le cae adentro y demás. ¿En serio? No. ¿Y para dónde? Ahora, ¿dónde sí, sacamos al decorador de interiores tampoco. Decoradora sí. Hay profesiones que van... Que se van, pero vos decís que el bañado no nos sale. No, y que la cantidad es más chiquita. Igual, no, pero no importa. No. Si no llegamos, no llegamos con esto que estamos charlando. Bien pedo. El coso también te queda más chico. Y por ahí es de acuerdo a la cara del cliente. No, ya sabía que lo ibas a llevar por eso. No, mirá, si sabe usted se merece un chiquito. Ya te comiste el chiquito, ahora probá el grandote. Ya probaste el chiquito. ¿Ahora? Bueno, ocho. Bueno, dale, ya abuelo. Ya estamos. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está, seguramente ya está. No tenés bueno, más ¿y qué hace, sacame nena? Sacame vos a mí que yo di. Hice todos los deberes bien, ¿no? Sí. ¿De no, tiempo vamos bien? No, estamos para el culo. Bueno, y si estamos hablando bueno, de eso. Hablando de... Ahí está, listo, bajé. A ver, vení, acércame que no puedo. A ver, chiqui, 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 chin, listo. Lo tenés vos, alumno, seguramente. El culo lo tengo yo, eso seguro. eso seguro. Bueno, y ahora que te saco una yo, claro, sáqueme. ¿Y me lo llevo yo? Sí. No, ahí hago ahora triple. Usted tiene una sola. Hablando de culo, mira, 7 hice ya y bajo, 7. Ahora te queda una sola, tenés que sacar solo vos. Me voy a tomar mi tiempo. Gerardo, no sea así. Pará un poquito, nene. Este juego lo inventé yo. ¿No me trajo una obra para hacer, Gerardo? Cuando tengas el programa de una obra. Perfecto. ¿Y cómo se llamaría la obra? El 7 se te rompió en la calle 13. Me gusta el título. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, bajada. Sacame una carta, querés, de una vez. Ahí está el uno. Y no, este es el uno. Y lo voy a sacar para ustedes. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada. No tenemos nada. Gracias, Freddy, por haberme ganado. No hace falta. ¿Qué más vamos a decir? Con la obra. Gerardo, ¿me trae la obra? Te la voy a traer. ¿Cómo es mi papel? ¿Yo soy una mujer? Haces de una mucama. ¿Siempre de mucama? Sí, que le gusta el champán. Absolutamente. ¿Pero el champán qué me pone? ¿Me pone contenta? El champán se te pone agua, no se te va a poner contenta. Agua, no, no hay presupuesto. Me pone mimosa, era el remate. Ah, pero... No, te digo, bueno, está mal. No, bueno, Gerardo, me voy a tocar la batería. Ahí entonces, está, váyase. Si ¡chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias. ¡Qué sabor! ¡Chao!